las caras diferentes que hay en el momento cuando sale. Yeah. ¿Cuáles son las caras? ¿Cuáles son tu cara, Nil? Explícanos. ¿El Turn Down for One? Ya lo hiciste, el ciego. Tipo. El chino chincho. ¿Este es el culú? El tipo. ¿La rata? ¿La rata y Lin? La rata. Ella es rata, para que te sepa, tiene un pariente. Mira, comparen la cara. Pon la miniatura en esto, mira. ¡Son iguales! ¡Son iguales! ¡Sal de acá! Eso es fuerte. Ah, no, menos mal que no tienes pareja. No, es igual, está loca por mí. ¡Ah, oye! La cara de mi padre. No, el de mi. Oye, que ciego. Ya quedó ciego, necesito leer. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Oye, ¿es idea mía o que el Nid es nerd? Mira. Es nerd. Sí, es que estaba ahí en el colegio ahí de genios implacables y estaba en ese momento ya que salí y me titulé con doctorado. ¡Chuta! Se me fue la ría la cámara. Después la dejaron. O sea, promedio 7 y 100% de asistencia. Ahí sí. Magíster de la NASA. ¿Me magíster de la NASA? Los de la NASA. Los de la NASA. Estamos en la casa. Y atrás están los terroristas. Falta una parte. El daña mucho al caballo. Daña mucho al caballo. Ya. Ahora solo falta el turco. No sé si Nil. ¡Qué chucha! ¡Mata el turco! Un chorro fue bueno. Un chorro fue bueno encima de Belín. Ahí está el turco. Arriba, mira. Turkish con Japón. Con Japón. ¿Turquía? No, perdón. Japón con Turquía. Mira, ah, no, hay dos japoneses, mira. Un islámico. No quieren ver porque si no nos van a bombardear a Estados Unidos. Y a Siria. Sí, y no van a bombardear a Corea del Norte. Y el tío Trump por ahí. ¿Quién es el tío? ¿Este el tío Trump? Este no es rubio. Porque él es American. El segundo es japonés. Japonés. Second Japanese. De hecho son los gemelos japoneses, el Christopher y el Seba. Y son pareja, nada. Son pareja perfecta, indiscutible. Está todo, mira. Oye, es cierto, caso que un personaje. Lo que pasa es que este de Turquía, él quería evacuar después de haber lanzado la bomba de haber matado 90 brigadistas del ISIS. El vietnamita. Oh. Hoy nos estamos acercando donde vamos a ver al terrorista más grande del mundo. ¿Qué? Llama su cuerpo para no saber quién es, para que lo busquen los estadounidenses. ¿Qué dijo? Hola, hola. Oye, ¿qué hace con el gorro de Nilo? Vieron su cara. Su peinado lo dice todo. Vieron su secreto. Oye, lanzó un gorro. Un terrorista innato. Buscado por la mafia y también por Estados Unidos y Trump. Nos veremos a las 7. Muchas gracias. Thank you so much. Dale like. Dale like. Mira la idea. Los ojitos. El diario de un musulmán. Hoy estamos en las noticias del ser humano llamado Alexis Polar. Hola. Ya reconocido como Aloha Rba o Osama Bin Laden, ha tirado bombas por montón. Incluso botó la bomba ahí en el centro de Chile y Hiroshima. Y próximamente en La Moneda. Y también me quiere violar a mí. ¿En serio? No. ¿Te quiere violar o ya lo hizo? ¿Really? No. Déjala en inglés, no estamos en inglés. ¡Ya sé! Estoy intimidando. Yo quiero reconocer que... ¡Demuestra tu cara! ¿Qué está mierda? ¡Muestra tu cara! Un dato curioso, Alexis se le ha tirado bomba en Siria. Le hizo matar a 90 hueones. ¡Silencio, cara de deforme! ¡Callaos! ¡Mi preciosa! ¡Callaos para que te coja! ¡Va españolísimo, coño! ¡Oye, chaval! ¡Amigo! ¿Qué te pasa, tío? ¡Yo ser un capullo! Yo ser una criatura recién nacida. ¿De qué ser una criatura alfada? ¡Feto! ¡Yo ser un feto! ¡Yo ser un feto! ¿Está viendo el profe, weón?
Oye, han delatado la cara dos veces. Y ahora os mostraré mi rostro. Solo en cines. A la una, a la dos. Solo en cine. Y a la tres. Pero Neil. Por eso que nací con ese acento. Acento españolísimo. Nunca pensé que lo puse me iban a hablar así, weón. No tampoco. Andate a tu país, hombre. Anda a tu país de origen, anda a tu país vietnamita. Cuando vean mi rostro, bien verán que soy un japonés. Ahora me estoy preguntando si este güey es hombre o mujer. Transformista de... Sexo dudoso. Ya, mucho. Hola, Jairo. ¡Oh! ¡Lo de la toja! Sabemos que se está... Ya voy a llorar. GoPro. ¡Empezar la clase! ¡Pero me va a empezar la clase! ¿Pero qué? ¡Empezar la clase! ¡Ay, me cago! Bueno, queridos amigos, ahí está entonces la segunda parte de los momentos chistosos con mis compañeros de INACAP. Y obviamente... disculpen. Así que nuestro saludo cordial nuevamente para nuestros compañeros de INACAP por haber participado en esta segunda parte, la secuela de los momentos chistosos de nuestros compañeros de INACAP. Pero ojo, este no va a ser la última vez, porque todavía tengo grabaciones guardadas en mi computador, así que es muy probable que pueda haber una tercera parte. Así que ten mucha paciencia porque ya vamos a hacer lo posible. Y ojo, lo voy a decir lo mismo que la primera vez. Esto no va a afectar al cambio de rutina que hicimos en NBC TV Chile durante el video normal, por decirlo así. Así que, ¿qué le diga? Nos volveremos a encontrar hasta el próximo video normal. Denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Chiquillos, nos vemos. Chau.